Y todo el mundo se pregunta, señora Danero, ¿dónde está la firma del letrado mayor del Congreso en ese primer informe que le sirvió a la mesa del Congreso para tramitar la ley? ¿Usted ha visto ese informe con la firma digital del letrado mayor del Congreso? No, no, esa es otra cosa, ¿no? Que al final no hay un informe, etcétera. Se están haciendo... Es que para tramitar esto al final tienes que hacer barbaridades, porque cualquier cualquier licencia en derecho, si es que no tienes que, no digo ya los letrados de las Cortes, ¿no? Que es gente que tiene, bueno, que ha estudiado mucho más y que además ha sacado la oposición, etcétera, pero cualquier licencia en derecho sabe que esa, que una ley de amnistía es inconstitucional, es tan sencillo de saberlo. Que claro, para defender lo contrario, bueno, pues es que hasta les da vergüenza, lógicamente, a poco que tengas un poquito, te quieras un poco, el firmar un documento que diga semejante barbaridad, por mucho que seas, que dependas, ¿no?, del gobierno y estés a merced de lo que te diga Sánchez. Habría que, si ese informe no aparece, iniciar un procedimiento penal contra la mesa precisamente por prevaricación administrativa. Bueno, yo creo que aquí no se descarta nada, ¿no? Hay que, lógicamente, tienes que valorar todos los movimientos que se pueden hacer, pero desde luego desde el Partido Popular, y hoy se ha anunciado también, ¿no?, con el tema de ocultar este segundo informe, este que han hecho los letrados de la comisión, que la presidenta lo ha ocultado durante unos días, pues se va a valorar todo lo que se puede hacer, desde luego, para que aquí todo el que tenga culpa pues lo pague, ¿no? Porque al final lo que no puedes permitir es que cada uno haga lo que quiera dentro de una institución que está sometida a las reglas. Es que todos estamos sometidos al Estado de Derecho y, desde luego, la mayoría parlamentaria no está exenta de cumplir con el conjunto de las leyes y de los reglamentos y de todo que nos hemos dotado, porque si no, pues al final, vuelvo a insistir, es que si no, un partido, o me da igual, un conjunto de partidos en este caso, que tiene una mayoría absoluta, ellos no pueden decidir todo como les dé la gana. Es que se tienen que someter a las leyes que existen, modificarlas y modificarlas de acuerdo con lo que establece la Constitución.